El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y la Secretaría de Infraestructura confirmó que el próximo año iniciará la primera etapa del gas domiciliario para el departamento de Arauca. 15 mil millones de pesos están disponibles para esta primera etapa. En el control político que se le hizo a la Secretaría de Infraestructura Departamental en la Asamblea de Arauca, se pudo constatar que para el próximo año iniciará la primera etapa de la masificación del gas domiciliario. Para Arauca. Terminamos un control político donde la preocupación que nos asistía, pues por lo menos logramos despejar muchas dudas. Y frente a eso, eh, una vez yo llego aquí a la Asamblea, 2016, fue mi primer control político frente a este proceso del convenio que se firmó en octubre del 2013, cuando se efectuó el, el proceso de bicentenario y queda un recurso importantísimo. Estamos hablando casi de 15 mil millones de pesos que estuvo en, eh, a punto de perderse, que estuvo a punto de hacerse un convenio con Gases del Oriente, no se dio y afortunadamente bajo el seguimiento que hemos hecho, bajo el compromiso que ha tenido el gobierno departamental, pues ayer concluíamos que prácticamente con el favor de ellos es una realidad. Según el diputado Carlos Hernández, el gas domiciliario para Arauca se hará en dos fases. Ya se planteó eh, hacerlo en dos fases es una fase inicial donde estaría inmerso Cubará, municipio de Cubará, eh, Saravena y Tame, y una segunda fase que entraría en los demás municipios del departamento. Entonces, al parecer, hay una, hay una, hay una puerta grande que se le abre a esta, a esta realidad, cada vez que hemos dicho que el tema de la gasificación le va a ayudar a Arauca con ese eh, proceso de, de lo que tiene que ver, Perdón, con la agroindustria. Y bajo esa realidad, pues muy seguramente no solamente se va a beneficiar las amas de casa, nosotros, la sociedad araucana, sino también el proceso agroindustrial que va a haber eh, reflejado en gran medida un ahorro importante que le permita competir y hacer realidad eh, el tema de, de generar el tema del empleo. El líder político aseguró que ojalá no pase como la anterior empresa que al fin no ejecutó este contrato. Esperamos que no nos suceda lo que pasó con, con gases del oriente, que ya se sí había prácticamente finiquitado un convenio y desafortunadamente tuvo que liquidarse y comenzar de cero. Entonces. De verdad que pedirle a Dios que, que, que nos acompañe, seguir insistiendo, vamos a estar ahí acompañando al gobierno departamental muy de cerca a, a, al tema del gobierno nacional para que efectivamente este proceso que arranca con más de 10.000 mil beneficiarios en TAME, con casi 13.000 mil en Saravena, con 800 beneficiarios, familias en, en el tema de Cubará, pues que sea una realidad con el favor de Dios a inicios del 2019. El municipio de Cubará pertenece al departamento Boyacá, pero será incluido... Por el oleoducto bicentenario. Cubará es un municipio que está eh, del orden, de, es un municipio de Boyacá, pero una vez se efectúa, y hay que aclarar eso, se hace la negociación con Bicentenario, con el pozo eh, de Gibraltar, pues entró en esa negociación y ese convenio que hizo Ecopetrol, que hizo Oleoducto de los Llanos, pues eh, eh, quedó inmerso el tema de Cubará. Y por el tema de, de, de strate, eh, del eje estratégico, pues eh, eh, entraría en la primera fase y entraríamos que en el otro eje que tendría que ver con arauquita y arauca entonces pues la verdad, hay que decirle que, primeramente, Dios, ya hay un cierre financiero, hay un posible operador, en este caso, eh, quien ya está haciendo el, el ejercicio en el municipio de Tame, con más de 3.500 familias que están allí trabajándose ya con el tema de la gasificación. Y ahorita entraríamos casi a unas 25.000, 24.000 familias que entrarían en esta fase, para más adelante terminar con una inversión casi de 50 mil millones. Y hay que decirlo, esos 15 mil millones nos alcanzan en el proceso de la primera fase. Según lo que explicó la secretaria de Infraestructura Departamental Yesenia Parriento, el próximo año iniciará el proyecto de la masificación del gas domiciliario para el departamento de Arauca.